Los días 23 y 24 de noviembre, el Círculo de Bellas Artes de Madrid será el escenario del 8º Congreso de Pacientes con Cáncer, bajo el lema «El lugar donde todas las piezas encajan» y organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, esta nueva edición será más multidisciplinar que nunca. La enfermedad no es tan solo la parte física, que es la más evidente, que es la que se ve y la que como pacientes sufrimos, sino que una vez que ya eres paciente, ya te han diagnosticado, empiezas a encontrarte con otra serie de problemas añadidos, como puede ser pues, problemas laborales, psicológicos, problemas de familia, de pareja. Y esas piezas son, pues, son personas que tienen diferentes propósitos y que nos ayudan, y que te las vas encontrando durante el proceso de la enfermedad y que nos ayudan a que nuestro día a día, nuestra calidad de vida sea mejor. Avalado por 15 instituciones científicas, el Congreso contará con la asistencia de más de 150 profesionales sanitarios que llevarán a cabo alrededor de 50 coloquios de distintos tipos de cáncer y aspectos generales de la enfermedad, como por ejemplo nutrición, sexualidad, fertilidad o psicología. Hay muchas preguntas que el paciente con cáncer se hace y a veces no se atreve ni siquiera a formularlas. Yo creo que es el escenario ideal para que, aunque no se atrevan a preguntarlas, esas preguntas tengan respuesta. Declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Congreso de Pacientes con Cáncer ya cumple 8 años de vida. 8 años tratando de ayudar a que los pacientes afronten su enfermedad y consigan la mejor calidad de vida posible.